Es un estado de alerta de movilización con medida de acción directa. Entonces, es algo que puede saltar en cualquier momento. La situación ya deja de ser algo normal para pasar algo ya muy grave, ¿no? Desde hace un par de meses venimos viendo y soportando, y a través de usando la tecnología, ¿no? Se incrementó el servicio ilegal, para nosotros algo muy serio porque pone en riesgo los derechos del usuario. El avasallamiento de las unidades de remise de Garupá, pregonando y prestando el servicio en la ciudad de Posadas. Ya la confianza y la libertad de ellos llegan a que ya hagan parada en la ciudad de Posadas, en supermercados, hipermercados, estaciones de servicio, hospitales. Eso fue engrosando más la bronca a los muchachos, que ya se tomaron las atribuciones de poner un parque cerrado que corresponde a la empresa Remise Express de Garupá, Juan Domingo Perón y Soldado Argentino, detrás del geriátrico de Villa Aranú, que corresponde al municipio de Posadas. No queremos salir a la calle, no está en nuestra animosidad salir a la calle. En el caso de que tengamos que salir, desde ya le pedimos mil disculpas a la ciudadanía, pero no es el problema de Peón Etaix, es el problema de la cadena funcionaria, de que no, todavía no encuentran o no quieren dar la cara ante una realidad de que pone en peligro al usuario.